Amigos hispanoparlantes, bienvenidos a otra revisada de Lord Jules, como podrán ya haber visto. Y esta vez le toca a Optimus Prime, clase Voyager de... ¿Por qué estoy hablando así? Clase Voyager de Dark of the Moon. ¿Por qué sabemos que es Dark of the Moon? Porque tiene recordemos que en esta línea todas las figuras redujeron su tamaño y salieron con la ridícula pero muy sobrevalorada armas Mech-Tech, tecnología Mech-Tech muy mamuca, la verdad, porque pues obviamente que... Bueno, pues empezamos pues, a ver esto y te enseño un arma Mech-Tech, que es Optimus Prime, que parece Optimus Prime, clase Voyager. Que parece que trae esta especie de paneles solares. Estos decorados. Bien. Estos agujeros que son como para ponerle más armas Mech-Tech. Así que lo atasquen como iglesia barroca. Con temor al vacío. En ambos lados. Trae su esculpido acá en el frente del coche. Trae su loguito. Trae... Tiene muy buen detalle, la verdad, no podemos negar. Así se ve por debajo. Digo que se ven sus manitas. Esta pieza gigante, pues es el pie, aunque no lo puedan creer. Yo tampoco lo creía hasta ahorita. Bueno, y vamos a pasar al arma Mech-Tech. Es esta especie de pistola cañón oversized con este mismo acabado como de celdas solares. Muy bonito. Y lo que hace es que si presionamos el gatillo se mueve de esta manera y se convierte así, ¿no? O sea, vamos a verlo otra vez. Antes, después. Así, de frente. Antes, después. Ahora sí. Vista así arriba. Antes, después. Aquí le podemos poner más armas Mech-Tech. Desafortunadamente, no se queda atorado. O sea, que lo queramos dejar de esta manera, pues pelas, porque pues no. No se puede atorar de ninguna manera. O a menos que yo sea un estúpido y no me acuerde cómo se haga, pero yo sé que no. Y bueno, para transformarlo, ¿verdad? Cambiaron totalmente el esquema. Yo sé que me estoy saltando uno, que es el de Revenge of the Fallen. Para ese tengo un caso especial ahí que tengo que exponerles, porque... Parece que fui víctima como de un fraudecillo por ahí cuando compré un Optimus Voyager de Revenge of the Fallen. Pero bueno, este chisme del haber no se los voy a contar cuando hagamos la revisada de eso. Ahorita no. Vamos a pasar a transformar a este muchacho. Vamos a despegarle los tanques de combustible, que obviamente que si son tanto combustible ahí o no sé qué guarde, me daría mucho miedo y desconfianza ver un coche que esté rodando. Vamos a aflojarle un poquito la trompa porque aquí tiene unos pivotes que van encajados. Ya que los tenemos flojos, los levantamos así como si fuera cajuela de coche. Los separamos porque pues vienen unidos. Y aquí viene la manita, entonces levantamos la manita. Aquí tiene un pivote, ahí se alcanza a ver un pivote encajado ahí. Lo vamos a desencajar y vamos a bajar todo este ensamble de la mano. Hacia arriba, así. Vamos a hacerlo de este lado igual. Y esto pues va a ser su codo, ¿verdad? Bueno, ya pasamos a eso. Vamos a levantar esto. Vamos a levantar el copetito. Que es todo el toldo. Doblamos los smokestacks. Las escapes. Ahora sí que, ¿cómo se dice español? Sí, así de payaso. Ya tenemos una versión miniaturizada, ¿no? Ahí. No, todavía no. Vamos a... Ay, ay, disculpen, ahí está. Llevamos todo el
todo el módulo para acá también se separa, obviamente, ¿verdad? Vamos a separarle sus pies, obviamente. Vamos a levantar los smokestacks y vamos a pasar a sus pies. Tenemos todo esto. Todo esto lo levantamos. Van a decir que todo esto. Sí, pues que van a decir que están haciendo. Pues vamos, vamos de nuevo. Todo esto estaba aquí así, unido y pegado. Lo despegué. Entonces van a decir que qué chaparro, ¿no? Aquí levantamos su pelvis y lo que hacemos es muy bonito. Porque el pie lo bajamos así. El pie lo bajamos así. Y doblamos su llanta para acá. Aquí tiene un poste y un aquí cabe. Entonces, pues nada más hay que ahí está el ángulo. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. ¡Wow, wow! ¿Qué pasó aquí? Ok, parece que mi cámara le dio miopía o astigmatismo, como sea que no veas de lejos o de cerca y te quedas desenfocado. Estaba así el panel, de aquí los abatimos los dos hacia atrás para formar la parte de atrás de las piernas. Y sí, como les decía yo, ya han recordado que todo esto es el pie. Ahí está el pie, ¿no? Levantamos sus rodillas. Estas son sus rodillas, los paneles de las rodillas. Esperen un segundo. Ahí está. Aquí tiene todos los brazos vienen amarrados al pecho. Entonces, con mucho, mucho cuidado vamos a extenderlos. Y ups, esperen un segundo. Ahí está. Lo subimos de esta manguera. Separamos estos lados, los separamos hacia atrás. Acomodamos sus bracitos. No, sí tiene una ingeniería así compleja. A veces te digo que se pasa. Ninguna tan compleja como el de Revenge of the Fallen. El clase Voyager, que es una fiel representación que vimos en la película. Vamos a subir los smokestacks de esta manera hacia arriba. Y pues aquí tiene un sistema de engranes. Bueno, como de palanquitas, lo subimos así. Ahí está. Bajamos esta parte y sacamos su chaveta Optimusera. Y aquí a los lados tiene unos pivotes, ahí se alcanza a ver. Y aquí tiene un agujerillo, entonces obviamente hay que hacerlos casar en ambos lados. Y voilà. Tenemos esta versión así, slim, pero muy fit, de Optimus, de Dark of the Moon, clase Voyager. ¿Por qué fue tan controvertida esta figura? Pues porque la disminución del tamaño, ¿no? ¿Quieren ver la comparativa? Esperen, ya que acomodamos bien su cabecita. Vamos a ver la comparativa de tamaños. Esta es la versión Voyager de Dark of the Moon. Esta es la versión Voyager de Optimus, de la primera película. Ustedes van a ver que ay, no veo nada. Bueno, ahí voy, perdón. Ahí está, pues sí, obviamente, pues vean, o sea, sí le saca una más de una cabeza, ¿no? O sea, y aparte, vean, no, tiene más articulación, yo digo que están al mismo nivel, pero sí se pasaron de lanza, ¿no? De que todo lo hicieron más compacto. Ay, ay. Bueno, vamos a ponerle su ridícula, vamos a subir las llantitas aquí. Su ridícula arma Mectec gigante
como que con esto ya le da un poco más de cuerpo, sí. Ah, vamos a ver, tiene aquí sus su cabeza es transparente, que le podemos poner una luz. Y bueno, amigos, la hora del zoom para, pues, para verlo mejor, ¿verdad? Para que veamos un cómo está su cara, cómo están esos detalles que nos interesa observar. Ahí está, miren. Tiene su piquito, el pecho falso obviamente hace nos hace pensar que es la parte del parabrisas y todo eso. Tiene ese como unas cosas ahí esculpidas raras, como los hexágonos que vimos en el techo de Palos de Optimus Prime. Sí, se ve, acá tiene su cinturita muy, muy chiquitita, sus piernitas, sus pies muy característicos, pues obviamente que tienen estos dos dedos. Ahora vamos a verlo así de lado, vean, es un pie enorme, como les decía, que ya viene como para que estabilizarse de perfil, muy bien. Por Detroit. Ahí se le ven a las piernas el detalle de las llantas de Optimus Prime. Optimus Prime tiene sus llantitas aquí a un lado de las piernas. Aquí pues les dio hueva y no las pintaron. Y bueno, para que aquí se ve también la parte de atrás donde va el tráiler, el remolque del tráiler. O sea, tiene buen nivel de escultura, sí, nivel de flojera de la pintura también. Y este es Optimus Prime clase Voyager. Prime, no Prime. Prime. Pues sí, esta fue la. Como que empezamos a decir. Ah, pues vamos a economizar en plástico. Y todo el plástico que se robaron, el tamaño lo hicieron en el gimmick de las Armac MechTech, ¿verdad? Pero pues como que no les funcionó. En fin, yo creo que la versión japonesa de este salió, si no mal recuerdo, con su caja del tráiler. Pero bueno, miren, aquí tiene un detalle muy importante. Aquí tiene su abdomen acá bien trabajado, sus pistones. Se sacrificó detalle y pintura. Sí, y tamaño. Pero bueno, tenemos esta pieza que si eres fan, ese mal pedo, como yo, pues la vas a tener. Si no, pues ya es su elección si la compran o no la compran, ¿verdad? Nos vamos a. Ahí está su cabeza. Gracias, que ya no, no nos dio. Ahí la vemos de perfil. Siempre dije que la versión Voyager de Optimus Prime le faltaba un poquitito para acercarse. Aquí, como que le querían intentar. Muy bien, no les falló a la cara. Me agrada bastante. Y. Amigos, me despido. Espero les haya gustado porque para la próxima vamos a tener, vamos a revisar a esta figura chiquita pero compleja de Optimus Prime de Revenge of the Fallen, que es una figura muy movie accurate y sobre todo en su versión Voyager es muy bonita. No les doy un adelanto, vayan a googlearla inmediatamente para que vean qué onda. Eso es todo, me despido, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.